Hola, amigas hermosas, espero que estén todas muy bien. Miren, muchachas, nada más quería pasar a saludarlas rapidito. Quería hacerles una pregunta. La vez pasada hice el pan de muerto usando la máquina esta que acabo de comprar. No sé si a alguna de ustedes le interesaría que se los comparta la receta y cómo hacerlo usando la máquina. Bueno, yo sé que no es una tradición nicaragüense, pero a mí me gusta mucho ese pan, aunque yo no lo celebro. Yo, como ustedes saben, pues yo soy cristiana. Y bueno, no celebramos estas tradiciones ya. Incluso en mi país, Nicaragua, se hace el 1 de noviembre, se celebra el Día de los Muertos, pero lo que hacemos es que, bueno, las costumbres allá eran de ir al cementerio, a ir a visitar las tumbas ya de los muertos, de nuestros familiares que ya no están con nosotros. Y bueno, ni modo que lo vivo, ¿verdad? Y entonces íbamos allá a los lugares, a limpiar, a llevarle flores, a estar con la familia. Y pues se hacía una pequeña reunión ahí en los cementerios. Y eso pues yo lo recuerdo con mucho, un recuerdo muy bonito, aunque ahora no lo celebro, pero es un recuerdo muy bonito, que igual al estar con mis primos, y andábamos haciendo travesuras en el cementerio, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero muy bonita esa tradición de ir así en familia y llevar flores, limpiar. Mi familia tiene una capilla, es un lugar donde está toda la familia de generaciones. Más que todo mis abuelos, por parte de mi mamá y mi papá, por parte de mi mamá, perdón, teníamos ahí esa capilla y pues ahí la íbamos a limpiar y nos sentábamos ahí todos y pues, nos contaban, ¿verdad?, de los que estaban ahí enterrados, de los que estaban ahí. Y bueno, era algo, pues, una tradición, ¿verdad? Y bueno, muchachas, así que por eso pues dije, yo voy a conectarme a preguntarles a las muchachas. Yo sé que esto ya pasó, aunque yo no lo preparo como tradición, pero a mí me gusta mucho ese pan de muerte que ustedes preparan, nuestros hermanos mexicanos, hacen, es muy riquísimo y aquí a toda mi familia le gusta. Hoy lo voy a volver a preparar porque le voy a regalar a mi mamá y también a otra persona se los voy a llevar. Así que por eso dije yo, pues, le voy a preguntar a las muchachas a ver si quieren que se los prepare, ya que soy nicaragüense, ¿verdad? Como que. Pero saben que yo tomé la receta de la señora, no recuerdo ya cómo se llama, pero es el canal de Jauja, creo que así es el canal Jauja en la cocina o algo así. Y entonces de ella tomé la receta, de todas las recetas que miré, pues de ella se me hizo muy, muy, muy rica. Y pero nada más que yo le hice algunas modificaciones. Luego se las puedo mostrar cómo lo hice. Y miren, muchachas, aquí, aprovechando que me estoy conectando, estoy preparando la cena para mi familia. Papas quemadas, porque se me están quemando. Esa es la comida de hoy, papas quemadas, chicharrón de papa. No, compré estas papas aquí en el Costco, de las que venden de colores, que son papitas como para botanas, papitas pequeñas. Y las corté a la mitad. Vienen estas que son como rojitas y claras. Y color negrito. No, esas son las quemadas, muchachos. Y aquí las estoy friendo con aceite de aguacate. Y le voy a estar agregando estas salchichas de piña, que también ahí las compro en el Costco. Viene un paquete de salchichas y estoy usando dos paquetes. Usé toda la bolsa que trae las papas. Toda la bolsa entera es una bolsita así que viene con estas papas. También estoy usando pimentones dulces y pimentón verde. Estoy usando uno de cada uno para darle color. Estoy usando el anaranjado, rojo, amarillo y verde. Y una cebolla entera. Todo esto lo voy a sofreír junto. Y esto lo acompaño con arroz. Luego voy a estar preparando un arroz. Ay, pero miren, ya se me estaban dorando mucho las papas. Yo primero pongo a freír las papas, que es lo que toma más tiempo. Y saben que quizás voy a sacar las papas y voy a freír esto aparte para luego unirlo todo junto. Porque no quiero que se me sigan dorando las papas. Estaba ayudando a mi esposo a preparar su comida que iba a llevar también. Él se acaba de ir al trabajo. Esta comida a toda mi familia le encanta, que es muy rica. Bueno, aquí voy a sofreír
las salchichas. Estas salchichas me encantan, también tienen la de jalapeño, pero ya se me terminó, tenía ahí unas, pero a veces, esto casi no lo comemos, pero a veces se lo incorporan en las comidas. Esto no me gusta comer, ni me gusta que mi familia lo coma, porque ya saben, pues son comidas embutadas y no son muy buenas. Pero para hacer esta comida, este platillo, sí me gusta usar este tipo de salchichas que llevan piña. Hay unas que llevan manzanas, hay unas que llevan, como les digo, los trocitos de jalapeño. Está muy bueno. Pero esto sí no siempre lo comemos. Pues sí, muchachas, como les contaba, en Nicaragua también celebramos estas tradiciones. Bueno, son tradiciones. Yo sé que allá en México es un poco más grande esta celebración del Día de los Muertos. Hacen otros costumbres, tienen otras costumbres. Yo creo que viene esto todo, mi esposo dice, de los mayas. Y bueno, en Nicaragua pues es como les digo, únicamente íbamos al cementerio a llevar flores, a limpiar las capillas donde estaban, ¿verdad? Allá todas las... ¿cómo se llaman? Las tumbas y todo eso de nuestros familiares que ya pasaron a otra vida, a mejor vida, dicen ellos. Y entonces, pues eso lo celebramos el 1 de noviembre. Y así comida, no, nunca hicimos como comidas especiales. No recuerdo yo que haya habido alguna comida especial o algún pan especial. Llevamos comida, pero era para comer nosotros allá, como pasábamos todo el día ahí en el cementerio. Esa es la tradición de pasar todo el día ahí con mi familia, a veces contando historias de las personas que ya no están con nosotros, recordándoles. Bueno. Así eran, qué rico huele esto, chicas. Pues entonces, si me permiten, mis amigas mexicanas, compartirles esa receta del pan de muerto. La verdad que quedó riquísimo. Me encantó esa receta de la señora del canal de la señora del canal de Jauja, de la señora, ay, no recuerdo cómo se llama ella. Es que casi no la, o sea, sí la sigo a ella, pero casi no lo veo las recetas de ella, casi no. Solo a veces que me gusta ver alguna receta de lo que ella cocina, me gusta la manera que ella explica. La señora, ¿cómo se llama? No recuerdo, la verdad. Pero bueno, esa receta me pareció muy buena, así que por eso se las quiero compartir. Cómo hacerla usando la máquina. Yo sé que algunas de ustedes ya tienen esta máquina y van a ver qué facilísimo es hacerla en esta máquina, en la panificadora. Es facilísimo hacer este pan, que le va a dar ganas de estarlo haciendo, pero no, chicas. No es bueno estar comiendo mucho pan. Pero voy a volverlo a hacer ahora porque lo quiero pues llevar a mi mamá. Y entonces quiero aprovechar a grabárselo. Me quedé con el pesar de que no pude compartirlos la vez pasada que lo hice. No se los grabé, porque también estaba probando cómo me quedaba usando la máquina. Y dije, ya de una vez lo hubiera grabado. Pero bueno. De todas maneras, si ustedes quieren, pues yo se los subo. Y pues ese pan no creo que solo sea para comerlo esta fecha. Se lo pueden disfrutar cuando ustedes quieran, ¿verdad? Ahorita en estas fiestas, pues, que vienen del Día de Acción de Gracias, todo eso, pues podemos, ¿verdad?, traer esos pancitos que son muy ricos con nuestra familia. Bueno, chicas, aquí voy a seguir sofriendo el sausage y luego voy a agregarle los pimentones, ahí les voy a mostrar luego cómo se ve. Voy a prepararme un café porque yo no he desayunado, ahorita ya es el mediodía, pero estoy aprovechando hacer esto porque voy a ir a hacer unos mandados, voy a arreglarme las uñas, voy a ir a hacer algunas compras y luego regreso a hacer el pan. Lo más difícil es la esperada, tenés que tener paciencia, esperarlo, que leude y todo eso es el tiempo que más se toma. Pero la amasada y todo eso, pues la máquina lo va a hacer y es lo más fácil del mundo. Así que ahorita que ya termine de cocinar, pues les voy a mostrar cómo queda esto para no ser tan largo el video. Y si quieren, pues ahora más tarde me pongo a grabar el otro
la receta del pan de muerto. Y luego, quizás hasta mañana se lo subo. Es por el tiempo de leudar y todo eso, ¿verdad? Quizás hasta mañana estaría listo ya el video para compartírselo. Bueno, les voy a mostrar cómo queda esto al final. No quiero hacer tan largo el video, nada más quería hacerles esa pregunta y qué piensan si verían un pan de muerto hecho por una nicaragüense. Ay, Dios mío, qué rico huele esto, padre. Ya me dio hambre, ahora sí. Miren, voy a terminar de agregándole estos pimentones con la cebolla. Les dije, ¿no?, que usé los dos paquetes de salchicha. Un pimentón de cada color, de los dulces, y uno regular del verde. Campana, creo que también le conocen, ¿verdad? ¿Chile campana? ¿Algo así? No. Bueno, no sé. Bueno, voy a sofreír todo esto, que se cocine un poco. Y luego voy a agregar nuevamente las papas. Y eso sería todo. No le agrego nada más. O nada más sal, pimienta. Pero eso ya de último lo hago. Una vez ya todo lo incorporo, ya le voy a agregar lo que son las sales, los condimentos. Y esto yo, me encanta disfrutármelo con arroz. Si ustedes quieren hacerle una salsita aparte, pero la verdad, a nosotros nos encanta comerlo sin nada. Sin nada de salsa. Yo sé que en Perú se prepara algún platillo, algo así parecido como el que yo estoy haciendo, con papa y salchicha, ¿verdad? Creo que, ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo, muchacha. Yo a veces voy a comer ahí, bueno, iba a comer con mi esposo a un restaurante peruano, que me encanta la comida peruana. Y recuerdo que ellos también tienen un platillo así. Yo este platillo yo se los comencé a preparar a mis hijos desde que estaban pequeñitos, se los preparaba a veces. Porque a ellos les encanta, desde pequeños les encantaban los hot dogs. Les hacía bastante con hot dogs, con las salchichas. Y ellos hasta el día de hoy se recuerdan este platillo cuando ellos llegaban de la escuela, ya se los tenía preparado y siempre se lo comían. Le gustaba mucho. Y después resulta de que también me di cuenta de que en Perú hacen este platillo. Yo no sabía. Yo creí que era un invento mío. Yo creí que yo lo había inventado. Pero no, me di cuenta que después que es un platillo real, que en Perú lo preparan. Pero eso fue años después que yo me di cuenta. Y yo me había ya echado, ¿verdad? No, que yo lo inventé. Yo se lo hice a mi hijo y le gustó. Nada más revolví todas las salchichas con pimentones y cebolla y papa y ya es un platillo, dije yo, que yo inventé. No, pero fíjense que en realidad yo nunca había visto que lo prepararan en restaurantes. No, todavía no había comido la comida peruana, así que yo no tenía idea que realmente este era un platillo. Y si se fijaron, yo ya no le agregué más aceite con el mismo grasa que suelta las salchichas. Con eso estoy sofriéndolo todo. Únicamente le agregué un poquito de aceite de aguacate a las papas. Y esto lo estoy dejando que se sofría él solito. Si vieran el olor que tiene esto, muchachos. Ay, si se lo preparan a sus hijos, esto les va a encantar. Pero como les dije, esto no es de siempre. Pero ay, deli, delicioso. Bueno, muchachas, esto ya casi está listo. Miren qué delicioso, me encanta agregarle los pimentones de colores. Me gusta el color, lo colorido que se ve. Ahora voy a agregar las papas. Y parece que estoy cocinando para un batallón, muchachos. Creo que esto me va a quedar como para 2 días. Bueno, me sirve para el desayuno de mañana también. Así mi esposo lleva también al trabajo mañana. Ah, miren qué delicioso, chicas. Ahorita voy a agregarle los condimentos. Pimienta, sal de ajo, que lleva también perejil.
seco. Y sal. La papa agarra bastante sal, pero sí, se me pasa la mano. No quiero dejarlo salado. Porque aparte también esta sal de ajo es saladita, así que hay que tener cuidado. Es preferible dejarlo simple y luego que cada quien le agregue un poquito más de sal, si así prefieren. No me quedo tan salado. Yami, yami. Ay, Dios mío, ahora sí las tripas me están rechinando. Y esto te lo puedes comer así nomás, así nada más. No necesitas nada más, no necesitas agregar otro platillo. Esto es suficiente, te llena. Ahorita es lo único que voy a comer. Creo que voy a hacer un arrocito para más tarde y comer otro poquito de esto con arroz. Pero ahorita solo voy a comer de esto, porque solo esto ya te llena, por la papa, por todo lo que lleva. Mira, lo voy a apagar para que no se siga recociendo la papa. No me gusta que quede también como muy masosa. La papa comienza a cocinarse de más. Y me gusta que también los vegetales, los pimentones aún queden algo crujientes. Miren qué rico. Deli, deli. Ahorita me voy a servir un poquito. Chicas, mi hijo está trabajando ahorita, así que no voy a hacer tanto escándalo. Miren qué rico. Aún las papitas que quedaron doradas, me gusta comerme esos doraditos de la papa. Y estas no las pelo, pero es opcional si ustedes las quieren quitar la cáscara. Le pueden agregar crema también. Qué rico. Bueno, muchachas, video rapidito, como les digo. Ustedes me avisan si quieren que les comparta la receta del pan de muerto en máquina. Yo sé que les va a encantar. Me quedó riquísimo. A toda mi familia le encantó. Así que ustedes me dicen en los comentarios, por favor. Ok, chicas, las quiero mucho. Nos miramos pronto.